Vamos a ver, por fin se estrena Mi Villano Favorito 4, donde Groot tiene un hijo y se enfrenta a un villano nuevo. Nuestra estrella es de Junior, papá te ama. Mientras que los Minions se vuelven en Mega Minions. ¡Los Mega Minions! Así que ponte cómodo y déjate cuento, Mi Villano Favorito 4, el resumen completo en un video. Esta película comienza con Groot yendo a toda velocidad en su deportivo. Mientras notamos que va entre las montañas demostrando sus grandes habilidades al conducir. Mientras vemos que se dirige a la escuela de villanos donde alguna vez estudió antes, por lo que aquí es donde llevó su carrera de villano. Llegando al estacionamiento deja su auto en la entrada. Mientras que notamos que no iba solo, sino que lo acompañaban sus amigos fieles los Minions, pero parece que esos tienen problemas al bajar del auto. Mientras que Gru les pide que se concentren ya que tienen su misión muy importante, la cual es enfocarse en Maxim, por lo que pronto se preparan para entrar con sus trajes elegantes. Al entrar inmediatamente los Minions se ponen a comer gelatina, mientras que Gru empieza a caminar por el lugar hasta que se topa con Maxim, por lo que se empiezan a decir de cosas y Maxim no para de ir contra Gru, ya que menciona que no es un villano de verdad, además de que le presenta a su novia llamada Valentina, mientras que Gru le recuerda que alguna vez robó la luna, pero Maxim le hace ver que la luna aún sigue en su mismo lugar, así que esto a los demás le parece gracioso. Al mismo tiempo la directora les pide su atención, donde le da el premio más preciado a Maxim, por lo que este pasa al frente a agradecerles a todos, mientras que comenta que está trabajando en algo muy importante, lo cual está basado en las cucarachas, ya que les muestra que esas son indestructibles, además de que les hace saber que se transforman en una de ellas, mientras que un Minion quiere hacer lo mismo pero otro lo rocea con un aerosol. Entonces Maxim les presume a Gru sus grandes habilidades y cómo este es muy superior a él, pero Gru le hace ver que ahora trabaja para las autoridades, así que se lanza sobre él y trae a muchos para que lo arresten, mientras que Gru le parece gracioso cómo se lo están llevando. Sin embargo Maxim se suelta y va contra Gru, donde por suerte logran detenerlo a tiempo, pero lo malo es que Maxim le advierte a Gru que pronto se las pagará, mientras que Gru se queda impactado ya que estuvo muy cerca de alcanzarlo. Más tarde vemos que Gru llega a casa con la despensa, donde está muy contento y le saluda a sus tres hijas adoptivas, Margo, Edith y Agnes. También le saluda a su esposa Lucy, pero jugando se pone a pensar que le falta a alguien, y es que nos revelan que ella tiene un hijo, quien no es otro que el pequeño Gru Jr. Gru está muy emocionado de verlo y le dice cuánto lo quiere, mientras que espera que él diga lo mismo, pero parece que Junior no piensa lo mismo, mientras que este le gasta bromas a Gru. En ese momento le hace falta cambio de pañal, por lo que llama a los Minions y hace su trabajo rápidamente, así que pronto lo entregan listo. Todo parece tranquilidad, pero en ese momento llega Silas, quien les dice sobre una grabación de Maxim, el cual entre las cámaras le dice a Gru que lo encontrará, ya que sabe dónde vive ahora. Gru les dice que es imposible ya que estaba en una cárcel de máxima seguridad, pero Silas le dice que justo acaba de escapar, por lo que la familia no le queda de otra que irse con Silas para ocultarse, mientras que las hijas saben que extrañarán sus vidas anteriores. Van de camino donde les dicen que nadie debe saber su ubicación, ni siquiera su tío Drew. También nos damos cuenta que la mayoría de los Minions los mandaron por separado en un camión, donde el chofer se cansa pronto de ellos, ya que no paran de hacer relajo y parece que se la pasan solo de fiesta, por lo que en medio del camino detienen el camión, y le pide por el altavoz que guarden silencio, ya que va conduciendo y puede ser peligroso. Gracias a esto los Minions al saberlo parece que comprenden, pero como era de esperarse solo se callan por unos 2 segundos, así que pronto le dan su merecido al pobre chofer, mientras que ellos siguen con la fiesta como si nada hubiera pasado. Mientras tanto Silas lleva a la familia a Mayflower, una ciudad oculta donde siempre han protegido a los agentes, donde notamos que la familia está muy emocionada, aunque lo malo es que se dan cuenta que la casa que les toca es la más chica de todas. Entran al lugar donde Silas les dice que no será muy elegante, pero que sí es muy funcional para los agentes, mientras que los Minions están contentos por tener una máquina de snacks, donde parece que Bob termina atorado en la puertilla, y los otros aprovechan para las bromas. Mientras que Silas les dice que por seguridad tienen que adoptar unas nuevas identidades, para que así no puedan descubrirlos, por lo que a Gru le toca ser el vendedor de paneles solares, mientras que a Lucy le corresponde ser peluquera en el salón de lujo, lo cual le termina agradando mucho. En ese momento Gru se da cuenta que su nombre falso será Cunningham, lo cual le agrada como suena, mientras que las hijas les entregan sus nuevos nombres, donde a Eddie le toca ser Flair, y parece que le termina agradando mucho. Al mismo tiempo a Agnes le ponen el nombre de Brittany, lo cual solo la deja pensativa, mientras que a Margo le dejan el nombre de Bree, pero notamos que no le termina agradando. Al mismo tiempo la madre trata de calmarla diciéndole que hay nombres peores, por lo que Margo le dice que sí, como por ejemplo Blanche, lo cual le causa mucha gracia a Lucy, pero pronto descubre que es justamente el nombre que le han dejado a ella, lo cual les causa mucha gracia a los demás. Mientras Silas les dice que ellos trabajarán en encontrar a Maxim,
Por otro lado, Maxine bajo tierra está ante sus cucarachas, a quienes les dice que su plan es ir tras Gru Jr. para vengarse de Gru. Después, en el desayuno, Gru les prepara su comida a las hijas con el nombre escrito en ellas, para que así no los vayan a olvidar. Mientras que Agnes no quiere llamarse Brittany, ya que le hace saber a su padre que eso sería mentir. Pero Gru le pide que lo haga y que aprenda un poco de su hermana Edith, la cual asegura que miente cada momento. Mientras que esta tranquilamente lo niega, por lo que Gru les dice que justamente lo está haciendo en ese momento, por lo que le pide a Agnes que sea un poco más como ella, mientras que esta no se ve muy convencida aún. Además, Gru insiste con Gru Jr., pero este no quiere llamarlo papá, mientras que los niños aseguran a Gru Jr. para salir en el auto, ya que tienen que llevar a los demás a la escuela, donde notamos que Juno se lleva muy bien con los Minions, y parece que le agrada mucho jugar con ellos. Mientras que Gru trata de hacer amistad con los vecinos del lugar, donde se presenta como vendedor de paneles solares, pero se da cuenta que su vecino tiene mucha prisa, ya que llevarán a su hija llamada Poppy a la escuela. Luego van de camino a la escuela, donde al llegar Margo está insegura, pero Gru le levanta los ánimos para que haga nuevas amistades. Por otro lado, vemos que los Minions trabajan con Silas y están experimentando con las cosas de los agentes, por lo que les dice que necesita 5 de ellos para que sean parte de un proyecto secreto, mientras que los Minions se las arregla para embarcar a 5 de ellos sin que estos se den cuenta, quienes son llevados ante unas máquinas que los cambiarán para convertirse en Mega Minions. Entonces los Minions entran a las cabinas, donde reciben el suero parecido al del Capitán América, por lo que pronto empiezan a emerger con sus superpoderes, donde tenemos uno fortachón, uno la mole, uno con un rayo láser como Superman, y uno que es elástico tal cual como Luffy de One Piece, además de que hay un quinto más quien parece que tiene la habilidad de volar. Así que pronto Silas presenta los nuevos Mega Minions. Por otro lado, dejan a Eddie y Agnes en la clase de karate, donde el maestro es muy estricto y exagerado, así que este pronto castiga a Agnes, por lo que Eddie la defiende y lo pone en su lugar sin ningún problema, mientras que Lucy va a su supuesto trabajo en la peluquería, donde llega una mujer muy elegante a que le preparen su cabello. Pero lo malo es que la situación se le sale de control, por lo que se crea todo un caos y Lucy mejor sale huyendo del lugar. Mientras tanto, Maxine enciende su mejor máquina, la cual es una basada en una cucaracha voladora, por lo que sale de su escondite para llevar a cabo sus planes contra Gru, mientras notamos que deja destrucción a su paso. Más tarde, cuando Margo sale de la escuela, parece que le dieron una buena bienvenida, pero ella comenta que para nada se parece a la escuela donde estaba antes. En ese momento, Juno le gasta una broma a Gru, así que se termina lleno de banana, por lo que le dice a Margo que él también tiene complicaciones y trata de esforzarse para adaptarse. Por la noche, Gru se le tira a la basura, donde se da cuenta que Poppy estaba afuera, la cual parece que dedujo que él es Gru y que antes era un villano, por lo que le hace saber que debe hacer lo que ella quiera o si no dirá la verdad, por lo que Gru se da cuenta que está en problemas. Entonces los Mega Minions llegan con los demás compañeros, donde todos están fascinados por sus nuevos poderes, mientras que ellos hacen alguna que otra demostración, e incluso notamos que uno de ellos quiere calentar el café del otro con su rayo láser. Pero lo malo es que uno sabe controlar sus poderes, así que termina atravesando todo, incluyendo el mundo y parte un satélite en dos. En ese momento llega Silas para poner el orden, quien les dice a los Minions que los sacará fuera para que entrenen, además de que les hace saber que si todo sale bien se podrán convertir en los grandes agentes especiales del cuartel, así que serán vistos como los nuevos superhéroes. Debido a ello, los Minions están contentos y están listos para hacer su mejor trabajo, por lo que emocionados salen del lugar para practicar, mientras que Silas empieza a dudar de lo que ha hecho. Al día siguiente, la familia de Gru se presenta con los padres de Poppy, donde se ponen de acuerdo para jugar tenis, mientras que Gru sin saber presume que es muy bueno en ello. Al mismo tiempo, Poppy le hace saber a Gru que deben reunirse en su casa del árbol. Por otro lado, Maxime está buscando a Gru, mientras que tiene un recuerdo de su pasado, donde en un show de canto el pequeño Gru le ganó su canción, por lo que Maxime comenta que de ahí fue cuando comenzó toda su enemistad, mientras que Valentina le dice que tal vez fue una equivocación que cantaran la misma canción. Pero lo malo es que se le termina el combustible, así que tiene que llegar a cargar más, donde será muy listo y todo, pero parece que se le complica pagar en la estación de gas, mientras que su pareja trata de explicarle cómo hacerlo, por lo que nos damos cuenta que de momento los villanos están entretenidos. Por otro lado, Lucy y las chicas van al supermercado, donde todo parece muy tranquilo, sino hasta que Lucy ve a la señora de antes a la que le dañó el cabello, por lo que Lucy se pone nerviosa así que intenta salir del lugar, pero termina llamando más la atención de todos, así que se da cuenta que la han descubierto. Debido a ello, la mujer la empieza a seguir, por lo que se crea la persecución donde ella lo sigue como todo un exterminador de las películas, donde por suerte Lucy se las arregla con una mantequilla, así que logra hacer que esa se resbale. Gracias a eso logra hacer que termine estampada en la puerta, mientras que ella y la chica salen huyendo. Por otro lado, Poppy está en su casa del árbol, donde Gru llega a la reunión y se da cuenta que ella se cree una villana,
la cual le comenta que será mucho mejor que él, mientras que le pide que le ayude a tomar la mascota de su antigua escuela, donde Gru se preocupa ya que esta está fuertemente protegida, pero sabe que no le queda de otra que acompañarla. Por otro lado, los Mega Minions practican sus nuevas habilidades, pero parece que no son muy buenos en ello, ya que notan que todo les sale al revés, puesto que aún no saben controlar sus poderes, mientras que el elástico salva a unos de un tren al estilo de Spider-Man. Bueno, parece que no lo hace igual, mientras que los Mega Minions están orgullosos de ellos mismos, pero lo malo es que las personas no, así que pronto los terminan corriendo. Debido a ello, Sila les dice que tendrán que retirarlos, y les hablará solo cuando sea necesario. Volviendo con Gru y Poppy, llegan a la escuela de villanos, donde se las arreglan para infiltrarse en el lugar, y pronto empiezan a buscar la oficina de la directora. Luego de buscar por un rato logran dar con la oficina, pero Gru se da cuenta que está bien cerrada con llave, y al parecer no trae nada para abrirla, mientras que Poppy le dice que ella viene preparada siempre para todo, y logra abrirla sin ningún problema, así que se dan cuenta que ya tienen acceso a ella. Poppy rápidamente quiere entrar, pero Gru le dice que no tan rápido, así que saca polvo de Junior y lo usa para mostrarle a todos que hay rayos de seguridad por todos lados, por lo que notamos que ambos villanos se complementan el uno al otro. Al mismo tiempo, los Minions se dan cuenta que Junior se les ha perdido, y es que Gru se lo llevó para enseñarlo a andar con él entre los atracos. En ese momento descubren que Gru y Junior se pasa por debajo de los láseres, por lo que los demás están preocupados y no saben cómo traerlo de vuelta. Gru trata de llamarlo para que regrese con ellos, ya que es peligroso estar en ese lugar, pero el pequeño con su mirada le hace saber que no le asusta nada, mientras que los otros empiezan a perder la paciencia y no saben qué hacer. Al mismo tiempo, Gru Junior llega hasta el escritorio de la directora, donde empieza a hacer de las suyas mientras Gru le pide que no toque nada, pero como era de esperarse, Junior sigue con su aventura, aunque para la suerte de Gru, su hijo logra dar con los mandos de los rayos de seguridad, así que pronto este los desactiva. Gracias a esto, Gru está orgulloso de él, pero lo malo es que Junior se pone a jugar con los controles de los rayos. Por suerte, Junior se cansa de ello, así que los deja pasar. Entonces dan con la mascota, pero Gru la intenta dormirla con el sedante, por accidente se la pone el mismo, así que pronto se ven problemas, además de que la alarma se enciende, así que la directora se levanta a toda velocidad, mientras que la mascota va tras Junior y Gru no puede hacer nada. Por suerte, Junior se la sabe de todas, así que logra domarlo con su comida. Sin embargo, lo malo es que se dan cuenta que la directora los ha encontrado, así que pronto empieza a perseguirlos, pero por suerte logran evadirla, y salen del lugar en uno de sus propios autos. Más tarde llegan al vecindario, donde Poppy le agradece por todo y parece que se hacen buenos amigos, pero lo que no sabían es que la directora le siguió el rastro, y además se comunica con Maxim ya que tienen un enemigo en común. Al día siguiente, Gru va al tenis, donde el padre de Poppy quiere darle su merecido en el tenis, pero un mino se las arregla para que el hombre cometa varias faltas, así que pronto hace que Gru gane. Al mismo tiempo que la directora llega a la casa de Gru, donde se mete a la casa, por lo que Gru a saberlo va rápidamente hacia ellos, junto con Lucy. Mientras que Silas al darse cuenta de esto activa la alarma, así que pronto llama a los Mega Minions, por lo que esos se dirigen al llamado, los cuales parece que estaban viviendo su vida alejados de los demás. Al mismo tiempo la directora les dice a las hijas que Gru les debe algo, mientras llega este último la directora le pide su mascota, por lo que pronto se crea todo el caos. Al mismo tiempo Maxim estaba llegando, quien aprovecha la distracción y se termina llevando a Junior, así que pronto se dan cuenta de esto, mientras que llega Poppy para ayudar a Gru, por lo que pronto van tras los villanos. Entonces Poppy logra dejar a Gru en la nave de Maxim, así que hace que se aterrice en un edificio abandonado, donde Gru descubre que ha controlado a Junior para que lo obedezca, mientras que Valentina va en su máquina para atraparlo, pero por suerte Gru se las arregla para derribarla. Luego Maxim quiere escapar con Junior, pero en ese momento Gru no se lo permite, así que en medio de todo Gru está por caer, donde Maxim le dice a Junior que será el fin de su padre, mientras que Gru le dice a Junior que lo quiere mucho, por lo que logra sacarlo del trance, así que este lo defiende de Maxim, por lo que juntos padre e hijo logran vencerlo. Sin embargo, este se levanta como toda una cucaracha que es, pero lo que no esperaba es que también llegan los Mega Minions, así que le dan su merecido una y otra vez, por lo que pronto logran derrotarlo por fin. Luego llegan todos los demás, mientras que Junior está feliz de estar con su padre, así que este por fin le dice papá, por lo que todos quedan asombrados. Más tarde, el Dr. Nefario logra regresar a Junior a la normalidad, así que toda la familia está feliz. Después, Gru va a visitar a Maxim a la cárcel, donde tratan de arreglar las diferencias, pero llegan a la conclusión que la única solución es una competencia de canto, por lo que en medio de la cárcel se las arreglan para hacer un gran show, mientras que vemos un montón de villanos del pasado, incluido el mismísimo Vector, quien recordemos que terminó en la luna y después se fue a Marte, por lo que desconocemos cómo llegaría a este lugar. Por cierto, el cortometraje se los dejo aquí al final. Si el video les gustó, aquí les dejo algunas recomendaciones, como el cortometraje de Vector y la saga completa de Mi Villano Favorito. Que tengan un excelente día.